los mariscos que se van a ocupar se fueron a recolectar a los Tres Pinos. Hay muchas personas que van a recolectar marisco y una parte la venden y otra parte la dejan para el consumo. La cebolla la tenemos picada y la vamos a poner a cocer. Ya tenemos sacado el pibre, se ocupa muy poquito para la empanada porque es uno de los productos muy fuertes. Tenemos las machas picadas, tenemos los choritos y ahora voy a picar los chapes que cocimos. Y vamos a poner los mariscos a darle un sofrito. Uno de los secretitos en estas empanadas de marisco son colocarle un poquitito de perejil. Le vamos a poner un poquito de harina para darle el espesor al pino. Para la empanada frita, acá tengo la manteca que acabo de calentar y se necesita el agua un poquito caliente. Les quería contar que nosotros, como organización Como Ucho, hacemos una feria costumbrista todos los años en el mes de febrero. Y ahí solo se preparan comidas típicas. Y las empanadas son una de las principales cosas que piden los clientes. Tenemos listas las ricas empanaditas de marisco de la comuna de Lomé. Y hoy día fue un día redondo afuera de la empanadita. Tenemos las bancoras que aprovecharon de sacar los chiquillos y mariscos que nos quedaron.